Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías: «En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existe». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, es un episodio de terrible crueldad el que recordamos hoy, el 28 de diciembre. Es la fiesta de los santos inocentes. Así lo llama la Iglesia porque al apaciguar el enojo, la cólera de Herodes, esos niños formaron como una especie de cortina de protección que hizo posible la huida de Jesús. Esta crueldad de Herodes tiene que hacernos reflexionar a nosotros. ¿Hasta dónde llega la avaricia? ¿Hasta dónde llega la codicia del poder? ¿Hasta dónde llega la cobardía humana? Y de esta manera de obrar de Herodes, nosotros podemos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida. Hoy yo les propongo ver 3 de esas enseñanzas. Lo primero tiene que ver con la verdad. Lo segundo tiene que ver con el poder. Y lo tercero tiene que ver con la vida. Miremos en primer lugar lo que tiene que ver con la verdad. ¿Se acuerdan que le dijo el anciano Simeón a María cuando presentaron al niño en el templo? El anciano le dijo: «Este ha venido para que en Israel unos se levanten y otros caigan. Va a ser un signo de contradicción». Es decir, va a revelar lo que hay de verdad en el corazón de la gente. Cuando aparece una luz intensa, es imposible negar la mentira. Es imposible que la serpiente se siga escondiendo. ¿Por qué? Porque sale a la luz enseguida la verdad del alma. Y digo esto porque Herodes quería pasar por un hombre bueno. Herodes quería pasar por una especie de benefactor. Este Herodes fue el que inició, a un costo altísimo, la reconstrucción y el embellecimiento del Templo de Jerusalén. Él quería pasar a la posteridad como el gran benefactor de su pueblo. En parte, a él le interesaba hacer esta inversión fantástica de dinero porque quería comprar el corazón del pueblo judío. Como él no era de la descendencia de David, claramente no tenía título para ser rey,
Entonces, como que intentaba, podríamos decir, sobornar el corazón de los judíos pasando por el gran benefactor. Pero fíjense, acá tenemos al gran benefactor mandando matar niños. ¿Por qué? Porque aparece la verdad. Aparece el verdadero Herodes. Aparece siempre la verdad donde aparece el verdadero Dios. Y ahí donde llega Cristo con su plenitud, porque Él es la plenitud de los tiempos, ahí aparece la verdad de los corazones. Entonces eso quiere decir, como enseñanza para nosotros, que cuanto más aceptemos a Cristo en nuestra vida, más verdadero nos volvemos. Porque más aparece la verdad de lo que somos. Cuanto más Cristo haya en nosotros, más verdad hay en nosotros. El segundo punto tiene que ver con el poder. ¿Por qué Herodes está convencido que tiene que matar a Jesús? Porque cuando llegaron los magos y le dijeron, hemos oído que ha nacido un rey, Herodes sabe bien que él se hace pasar por rey. Él obliga a la gente a que le dé tributo de rey. Él utiliza vestiduras de rey. Él trata de vivir en un palacio como un rey. Pero todo eso es mentira. Cuando llega el rey de verdad, que es Cristo, entonces la cosa se plantea de esta manera. ¿Es él o soy yo? Es así de simple. Puede parecernos como una crueldad espantosa la de este hombre, pero fíjense que esa crueldad es fruto de un análisis muy sencillo. ¿O es él o soy yo? ¿Es Cristo o soy yo? Y este tipo de análisis, y aquí la enseñanza para nosotros, uno lo puede aplicar también a nuestra vida, porque cada uno de nosotros tiene en su vida un trono. Nosotros tenemos en el centro de nuestro corazón, cada uno de nosotros tenemos ahí un trono. Es decir, hay algo o hay alguien que finalmente tiene poder en mi vida. Hay un centro de poder en mi existencia. Tal vez ese centro sea, por ejemplo, el dinero. Tal vez ese centro sea el placer, tal vez ese centro sea mi capricho, mi ego. Y en ese trono entonces está sentado mi ego o lo que sea. Y llega Cristo y dice, como en el caso de este pasaje, Cristo dice, ese trono me pertenece a mí. A eso llega Cristo a la vida de cada uno de nosotros. Viene a decirle a uno, es que yo vengo por ese trono que está en tu corazón. Y entonces nosotros nos encontramos exactamente en la misma situación de Herodes. O reina Cristo en mi vida, o ¿quién reina? Herodes sacó una conclusión, hay que matar a Cristo, hay que eliminar a Cristo de mi vida. Vieron que hay personas que sacan esa conclusión y quieren sacar la fe de su vida, quieren sacar a Dios de su vida, quieren sacar la misa de su vida, quieren sacar el sacramento de la confesión de su vida. Quieren sacar todo eso porque al enfrentar el mismo problema de Herodes, toman la misma decisión de Herodes. Es o Cristo o yo. Es un problema de tronos, es un problema de poder. Y por eso Herodes dice que muera Cristo. No lo logró. Porque como decía hoy al principio, un escudo de sangre inocente
que fue la muerte de esos niños en Belén y sus alrededores, protegió la huida de Jesús. Bien, y el último tema es el de la vida. Comparemos ahora los dos reyes. El rey falso, presuntuoso, arrogante y cruel, que fue Herodes, y por otro lado, el rey manso y humilde de corazón, que es Jesús. Y la comparación es sencilla cuando nosotros utilizamos la palabra vida. Porque resulta que Herodes es el rey que arrebata la vida, incluso al inocente. Y Jesús es el rey que da la vida, incluso al culpable, que podemos ser cualquiera de nosotros si nos arrepentimos. Y esta es una ley que se cumple en muchos otros campos, porque los ídolos de este mundo finalmente lo que hacen es arrebatar vidas, quitar la vida. En cambio, el Dios verdadero da la vida. Los ídolos de este mundo se alimentan de nosotros, tienen como que tragarse nuestra vida, nuestras vidas. Los vicios hacen eso, se alimentan de nosotros. En cambio, el Dios verdadero es el Dios que nos alimenta, es el Dios que nos dice, toman y coman. Ese es el Dios verdadero. Bueno, entonces en esta fiesta pidámosle al Señor poder tener presente estas y otras preciosas enseñanzas que podríamos sacar de esta palabra de Dios, pero también pedirle a Dios hoy por tantos y tantos que siguen persiguiendo su nombre para destruirlo, para que reciban la gracia y la iluminación y empiecen no a perseguir a Dios, sino a perseguir las fuentes de la misericordia y sean testigos también de su gracia y se dejen alimentar por él. Que así sea.